Rellené menos los bordes, por lo menos 2 o 3 pulgadas. Acabo de dañar el molde, el cemento. Le cayó ese molde encima. Esto era de ayer, no lleva un día. Se estaba secando aún, estaba duro. Pues, cosas pasan. Voy a intentar hacerle ese mismo molde después. Esa misma forma. Si no, pues la tiro completa como hacen últimamente. Tal vez por eso lo hacen, para no tener que perder mucho tiempo en terminaciones. Poniendo el molde, medí 2 pulgadas de la línea para acá. De aquí para acá, esta otra línea la saqué, que es el ancho de esto aquí. Pues lo medí y se lo añadí. Por dentro que no voy a poder ver la línea, que la veo por acá afuera. Me dio trabajo llenarlo porque le metí piedra como quiera, aunque fuera menos la cantidad, pero al chocar con la varilla no baja, y entonces tiene que estar metiéndole para empujarla por ahí para abajo. Se te puede patillar como quiera. Se ve bien, ¿verdad?
marqué el tamaño que quiero, lo veo bien, me gustó. Un lubricante para que alguien no pegue. Estoy viendo que cuando voy echando el de la orilla, como le estoy metiendo y moviendo, se va pasando para el lado de acá poco a poco. Es decir, que es mejor esperar que esto se seque un poquito, para que así no se vaya de acá.
dije, hay que sacarlo. Para coger todos esos chivitos y todas esas cositas y ponerlo nítido. Le estoy pasando esta espátula para tumbarte esas piedritas y que se sienta suavecito. Necesito. Me aseguro que la altura de aquí hasta el piso es mayor que la nevera. Se me hace más fácil darle un octavo aquí y de aquí para allá arriba de 2,5 a 3 pulgadas y centralizo la pieza y hago el hoyo. Que hay algunos que lo ponen así. O así, derechito. Ya vamos cogiendo forma. Ya tengo la puerta aquí. Y hacerle los laterales.
Está pintado, ahora lo que falta es lo demás.